Nacho per la Mano de México Scotti, Juan Nacho Press, numero 13 della Rai Milano. Prenda la dottoressa Maria De Madonna, presidente del Consorzio Turismo Valle Pietro. Bueno, estamos acá después de la partida de Rovigo Viadana, Viadana Rovigo, con Nacho Brex. Bueno, contame cómo te trata tu llegada a Italia, cómo te sentís con el rugby. Contame un poco. No, estoy muy contento, El club tiene muy buenas instalaciones para poder entrenar y aprovechar para poder crecer como jugador. El grupo humano que hay también es muy bueno, la gente muy divertida, se entrena bastante y le gusta la verdad jugar al rugby, y eso me hace sentir cómodo, y yo también, como dije recién, me siento cómodo para poder jugar acá en este club y a este nivel. Ah, perfecto. Y a nivel de lo que es el campeonato, yo te pregunto porque también estoy jugando acá en el campeonato italiano, y con respecto a lo que es la urba, ¿sentís mucha diferencia para arriba, igual, cómo te sentís? Y siento que es un nivel un poco superior, pero capaz hace falta un poco más de juego acá. Siento que es más físico, este rugby es más físico, y en Argentina es más de jugar la pelota. Bueno, perfecto. ¿Y a nivel de vida en Italia, cómo te trata el idioma? No sé, acá estarás viviendo en Viadana, supongo. ¿Cómo te trata? También un poco, viniste solo, imagino. Sí, vine solo y no, por ahora me trata bien. Estoy luchando ahí con el idioma, aprendiendo a las piñas, pero como estoy compartiendo casa con uno de los chicos de acá que juega conmigo, el idioma de a poco lo voy hablando un poco más. Bueno, y para la gente que capaz no te conoce tanto acá como en Italia como en Argentina, contame un poco de dónde venís, de dónde sos. Vengo de San Cirano, juego ahí desde chico. Y la verdad, tengo que decir que al club le debo todo, porque estar acá es gracias al club, gracias a los que me enseñaron, a mis amigos, mi familia y demás. Y nada, como te dije recién, de ahí nací, de ahí empecé, y le debo todo a San Cirano, toda esta progresión que he hecho. Bueno, y para cerrar un poco la nota, ¿quién te hace acordar estos momentos? ¿A quién te gustaría agradecer o mandar un saludo desde acá, desde Viadana? Me pones en compromiso. No, mentira. A mi familia principalmente, y a mi novia, y después, bueno, a todos mis amigos y gente del club que siempre me están bancando, me mandan un mensaje a ver cómo estoy y demás, así que agradecido a todos ellos. Bueno, muchas gracias, Nacho, y éxitos. Bocalupo, como dice acá. Crepi. Gianni, que scarica sull'apertura Rodriguez, viene impattato da parte del numero 9, Brix. Ah sì, Brix, ragione. Poi però c'è Brix, questo giocatore con delle misure importanti, perché insomma è un giocatore di 1,90 m, pesa quasi 100 kg, ha avuto un'ottima lettura difensiva, ha capito che c'erano dei giocatori che andavano vuoto. Special rugby.